grupos hace años atrás, en Real Cabo, entre los cuales estaban Germán Ruiz, estaba Waldo Nahuel, René Leal, Mario Cepeda, en que nos reuníamos a conversar. Estábamos todos comenzando, esto estoy hablando entre el año 63, por ahí, 1963, o sea, siglo pasado. Y hacíamos exposiciones, nos reuníamos, conversábamos hasta tarde entre todos, salían ideas y cosas, y se fueron formando este grupo de pintores que al final resultó que hicimos exposiciones todas, varias, se formó un grupo que se llamaba Licán. Y en una de las veces que estábamos reunidos, a raíz de una exposición que trajo a Rancagua el maestro Israel Roa, entonces este señor dice: miren, ¿qué les parece? Yo los invito a mis clases de acuarela al Bellas Artes a Santiago, ¿no? Ustedes van invitados por mí a mis clases cuando quieran. Elijan un día a la semana y van todos a clases y yo les hago clases. Israel Roa lo considero mi maestro de acuarela, ¿no? Porque nos hacía dibujar, nos hacía trabajar con blanco y negro, o sea, el papel blanco y lavados de agua con pintura negra.